Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Después de esta fuerte tormenta que nos acaba de proporcionar, ¿verdad? El cielo, esperando pues que cada uno, ¿verdad? Y en sus lugares, en sus residencias, ¿verdad? Estén bastante bien, ¿verdad? Y pues vamos a avanzar con respecto a la temática preparada, ¿verdad? Para este día. Bien, ahí les compartí el archivo que íbamos a comenzar. Ya me dio problemas la cámara. Vamos a revisar. A ver con esto. Bien, vamos a compartir entonces las láminas que ya están listas. Ok, vamos a revisar entonces el objetivo para esta sesión, ¿verdad? Y el cual trata de revisar y trabajar un poquitito lo que es la parte de la consolidación de datos dentro de Microsoft Excel. Un tema que conlleva a la manipulación de información de diversas bases de datos para poder consolidar. Mediante diversas funciones, sumas, promedios, contar, el uso de la función max, algunas funciones estadísticas que ustedes ya conocen, max, min, promedios, etcétera. Como objetivo, ¿verdad? Aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes o de reportes, utilizando, ¿verdad? La herramienta de consolidar. Y lo vamos a verificar, ¿verdad? Mediante el procedimiento correspondiente. Nos dice que consolidar datos en varias hojas de cálculo. Lo que se logra con ello es que nosotros podamos resumir e informar los resultados de las hojas de cálculo de manera independiente. Nosotros podemos consolidar los datos de cada una de las hojas de cálculo, los cuales pueden obtenerse de una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar dentro del mismo libro que la hoja de cálculo principal o también pudiesen estar, ¿verdad?, en otros libros. Al consolidar los datos, nosotros ensamblamos en sí toda la información para que se pueda actualizar y agregar fácilmente algún dato que en su momento sea necesario, ¿sí? De eso se trata lo que es la consolidación. Existen diversos tipos de consolidación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas registradas, podemos usar la consolidación para reunir todas estas cifras en una hoja de cálculo maestra para obtener lo que serían los gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Es decir, que tiene sus diversos aplicativos, ¿verdad?, en el área empresarial. Primero que nada, ¿dónde vamos a encontrar esta herramienta? Siempre dentro de la sección del menú datos. Sí, un poco cerquita de la validación, vamos a encontrar consolidar. Al activar la herramienta consolidar, se va a mostrar esta ventana. En primera instancia, usted va a especificar o va a seleccionar la función que va a utilizar, ya sea una suma, un promedio, un max, un min, obtener el valor mayor, obtener un valor menor, contar, ¿sí? Ya vamos a ver qué otras funciones están dentro de ella. Luego vamos a seleccionar la referencia. La referencia, hago alusión a esta opción que es la que nos va a permitir
poder seleccionar los rangos de datos que se van a ir consolidando, ¿sí? Puede ser uno de recursos humanos, puede ser un rango de marketing, puede ser un rango de ventas. Luego, vamos a establecer tres tipos de consolidación dentro de esta sección. Una consolidación en base a la fila superior, una consolidación en base a columna o rótulos de datos, una consolidación mediante vínculos con los datos de origen. Podemos particionar estas opciones, podemos particionar la consolidación acorde sea la necesidad que tengamos dentro de la misma base de datos. Bien, vamos a revisar el ejemplo, ahí les compartí el archivo. Nosotros por acá lo tenemos listos. Muy bien, ¿tienen ya el archivo listo? Gracias, José. Bien, dice acá el número uno, ¿verdad? El primer ítem, crear un nombre para cada rango y así asignar el nombre en el mes que se represente. Podemos crearlo, ¿verdad? A través de la selección de nombres de rango. Nosotros ya venimos trabajando con esta herramienta, ¿verdad? Acá en el cuadro de nombres, usted ya los nombres de rango ya están. Mire, abril, enero, febrero. Si usted selecciona, por ejemplo, enero, me lleva directamente al rango a partir de A2 hasta C12. El tema principal o el título principal de mi primera tabla no se toma en cuenta, sino que nada más la muy base de datos, la muy tabla. Cada una de estas tablas corresponden a las carteras, ¿verdad? Carteras de cobros. Los respectivos códigos de los cobradores, los montos recuperados, el monto respectivo en base al mes de enero, febrero, marzo y abril. Si yo hago clic acá en el chequecito, selecciono marzo, guión bajo 03 me lleva a la tabla respectiva. Aquí los nombres de rango ya están. ¿Usted pudo haberlos colocado? Claro que sí, ¿verdad? Recuerden que para asignar un nombre de rango simplemente seleccionamos el rango de celdas y en la sección de cuadro de nombres usted lo asigna. Me voy al cuadro de nombres. Febrero me lleva al cuadro de febrero, enero, ¿sí? Etcétera. Muy bien, vamos entonces acá al lado derecho de la ventanita, ¿verdad? Donde dice crear un nombre para cada rango y crear una consolidación por posición. Asigne por favor el tema consolidación por posición. Ya lo escribió. Ahí usted le aplica una negrita. Consolidación por posición. Vale. Me ubico acá en K6, donde quiero que se muestre el resultado. Bien, nos vamos a ir al menú Datos. Acá está, mire, consolidar. Resume los datos de intervalos distintos. Consolida los resultados en un solo intervalo. Bien, consolidar. Ok. Aquí en este caso, mire, voy a hacer lo siguiente. Si aparecen las referencias, las vamos a eliminar para que usted las agregue. Seleccione abril 04, eliminar. Enero 01, eliminar. Febrero 02, eliminar. Marzo 03, eliminar. Elimínelas, por favor, así las vamos a agregar.
Bien, las eliminó. Licenciada, una pregunta, ¿dónde era? ¿En datos y dónde más? Consolidar. Ok. Luego va a eliminar las referencias. Elimínelas, por favor. Si ya le aparecen, elimínelas. Bien. En esta sección, ¿verdad? Mencioné que le va a aparecer la sección de función. Aquí usted tiene una lista de diversas funciones que puede utilizar para el aplicativo de la consolidación. ¿Qué necesita? Una suma, una cuenta, un promedio, un max, un min, un producto, contar, desviaciones, variantes, etc. En este caso, yo me voy a quedar con suma. Ahora voy con las referencias, ¿sí? Voy a hacer un clic acá en el botón rojo y voy a desplazarme a la primera tabla para seleccionar desde A2 hasta C12, que conlleva a enero-01. Enter. Regreso acá. ¿Qué se me hizo? El botoncito. Voy a volver a tomar. ¿Qué se me hizo la flechita? Ahí está. Bien. Agregar. Agregar. Bien. Ahora voy a seleccionar la segunda. Como ya sé que una se llama febrero, marzo y abril, ¿sí? Voy a revisar acá nuevamente. La otra sería febrero, guión bajo. 02. Agregar. Ahí está, mire. Esto es porque me recuerdo de los nombres que tenían en la lista del cuadro de nombres. Mire, pero la primera dice consolidar por posición y categoría. ¿De dónde salió ese nombre? Ese nombre salió de esta parte, mire, de el nombre de la hoja de cálculo. De ahí salió ese nombre, del nombre de la hoja de cálculo. Voy al siguiente. Enero, febrero, marzo, guión bajo 03. Agregar. Abril, guión bajo 04. Agregar. Vea de que se va directamente, ¿verdad? Las líneas punteadas aparecen, ¿verdad? Directamente de esta manera, ¿verdad? Indicando la selección de ese rango. Ok, como es una consolidación por posición, no voy a activar ninguna de estas opciones, ni fila superior, ni columna izquierda, ni crear vínculos con orígenes de datos. No, 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 ninguno. ¿Por qué? Porque es una consolidación por posición. Va a ser la sumatoria de cada uno de los valores acorde a la posición que tienen dentro de la tabla. En cuanto al mes de enero, febrero, marzo y abril. Aceptar. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Llegaron a esta sección? ¿Preguntas? Oh, claro, En el licenciado. primero no me dio eso al seleccionar la tabla, sino que me dio otro nombre. ¿Qué le apareció en el primero? Enero-01. No me apareció así como que estuviera en el escritorio de mi computadora. Veamos, compártame, qué raro. Solamente que yo estoy en computadora y en la tablet tengo el, no puedo compartir. ¿Y un screenshot no puede mandarme? Está. Si no, puede borrar la... ¿Se ve toda mi pantalla? ¿Se ve la ventanita de consolidar? Sí, se ve. Sí, va.
Si no puede seleccionar el primero, elimínelo, elimínelo y solamente escriba. Lo voy a borrar yo acá. Mire, elimínelo y escriba nada más. Enero-01. Enero-01, agregarlo. ¿Va? Vea si le funciona de esta manera. Ahí sí se me lo tomó. Pero seleccionando el rango, así como lo hizo al principio, sí me dio eso que mandé al WhatsApp. Sí, ya lo vi, ajá, sí le parece como la localidad, perdón, el URL de todo su equipo, ajá. Va, pero le funcionó de esta otra manera. Sí, colocando enero sí me funciona. Ah, va. ¿Y los demás? ¿Febrero, marzo, abril? Ahorita lo voy a editar para ver si me da paso. Licenciada, yo los puse todos y le di a aceptar. ¿Y qué me tendría que salir? ¿El cuadrito? ¿Un cuadrito donde dice cobrador, monto de recuperar? Eso. Ya ahorita le voy a dar, yo también acepta. Solamente esperaba al compañero. Vale, funcionó, Jonathan. Me imagino que ha de estar seleccionando, perdón, colocando enero-01, Sí, febrero-02. me ha funcionado. Vale. Aceptar. Entonces, el resultado, acorde a lo que hemos hecho, es esto. Mire. Dije, desactive filas, Saraí, porque no tenía que haberle aparecido cobrador, porque esta consolidación es por posición. No deben de aparecer rótulos de filas ni rótulos de columnas. Ese sería nuestro resultado. Una consolidación por posición. No se ven rótulos de datos. Los rótulos de datos me refiero a las etiquetas de cobrador o monto recuperado. Los rótulos de filas, cada uno de los códigos. Por eso les dije que desactivaran el chequecito en la sección de filas. Ahí es, esta es una consolidación por posición. Entonces, este resultado, pues ya usted lo tiene, ¿verdad? Es decir, esto se refiere, ¿de dónde sale ese 225? ¿De dónde sale esos 1035? Ah, bueno, como es una consolidación por posición, él viene y dice, ah, bueno, 100 más 10 más 100 más 15. De aquí es la sumatoria del primer resultado, 225. Todo el Vea. monto recuperado. Todo el monto recuperado, exacto, en base a la posición que tienen cada una de las filas. Ahora mire, pero yo veo que la tabla del mes de febrero es más pequeña, son menos registros que la tabla de marzo, que la tabla de abril. Bueno, entonces él nada más va a ir sumando acorde a la relatividad que tengan las tablas. En el caso de que tal vez cuando llegue a un registro que no coincida con la tabla de febrero, ¿verdad? Donde no haya, pues él se va a ir para la siguiente y para la siguiente. ¿Ya? Entonces van a ir variando. Pero sí, ¿verdad? Hace una sumatoria por posición de cada uno de los valores relacionados a las tablas. Ahora, para poder trabajar esto, señores, hago la aclaración. Las tablas de datos deben de tener la misma estructura. Deben de tener la misma estructura. ¿Cómo así? En cuanto, por ejemplo, acá, cobrador, monto recuperado, monto. Las etiquetas o rótulos de datos deben de ser las mismas. ¿Sí? A eso me refiero. Y la posición dentro de las celdas debe de estar también en la misma relatividad. Por ejemplo, pero mire, la primera tabla comienza en la columna A,
Y la segunda tabla, pues comienza en la columna F. Sí, probablemente en este caso, ¿verdad?, sea diferente, pero yo puedo aplicar una consolidación por posición. Ir seleccionando, ¿verdad?, primero toda la primera tabla, una segunda, una tercera, una cuarta. Los mismos rótulos de datos que están relacionados entre sí en base también a los registros que tiene cada tabla. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de una consolidación por posición. Tengo las mismas columnas, cobrador. Tengo la misma columna, monto recuperado. Tengo la misma columna de monto, pero cada tabla tiene registros diferentes en cuanto a monto, en cuanto a monto recuperado. Por ejemplo, en la primera tabla del mes de enero, tengo al cobrador JP001. También lo tengo en la tabla de febrero, JP001, y también lo tengo en la de marzo y en la de abril. Si usted observa eso. ¿Sí? Ahora bien, en el mes de enero, perdón, en el mes de febrero, si usted observa el código JP002, lo tengo en el mes de febrero, pero no está en enero. Sí está en marzo, sí está en abril. Ahora, sí realiza la sumatoria por posición. Ahora vamos a ver otro ejemplo mediante los rótulos de datos. Vamos a hacer otro acá a la par. ¿Sí? Me voy a ubicar acá en L18. Ahí usted pues ubica donde lo quiere el resultado. O sea, voy a bajar una más. L20. Bien, vamos entonces nuevamente a datos, consolidar. Aquí está. Consolidar. Vaya, aquí ya están las referencias asignadas. ¿Las puedo tomar? Sí. ¿Tengo que eliminarlas? No, las vamos a tomar porque ya están agregadas. Vaya. Voy a trabajar con la misma función, ¿sí? La misma función suma, pero voy a activar rótulos en fila y rótulos de columna. Vale, ¿lo tiene hasta ahí? Sí. Vale, activamos nada más. Fila superior, fila inferior. ¿Qué indica esto? Que va a colocar, ¿verdad?, los rótulos de datos de cada una de las tablas. Los rótulos de datos, si usted observa, son los mismos para las cuatro tablas. Aceptar. Crear vínculos, no lo active. Ojo, no lo active. Solo fila y columna. Fila superior y columna izquierda. Aceptar. Consolidación por rótulos de datos. Consolidación por rótulos de datos. Bien. ¿Preguntas, comentarios del dicho resultado? ¿Qué opinan? ¿Hay que modificar el ancho por acá? Sí. ¿O ajustar? Ah, no, creo que no me va a quedar diferente. En ¿Qué la modo? segunda tía ya hizo una sola consolidación por código, ¿verdad? Por código, exacto. O sea, eso quería llegar, ¿verdad? Para que observaran el cambio y la diferencia con el resultado de la primera tabla. Exacto. Aquí ya hay una sumatoria en base a los rótulos de datos. ¿Cuáles son? Los códigos. Él toma, hace un resumen de cada uno de los códigos de los cobradores para presentar la sumatoria de los montos recuperados de cada uno de ellos, del monto de cada uno, en base a los 4 meses. A eso se refiere, ¿verdad? La consolidación por rótulos de datos.
Bien, ¿preguntas o inquietudes? Tutupen, tutupen. Va, ahí les queda. Ahí ustedes mejoran la presentación de la tabla para que luego me la envíen. Bien. Vamos a, le cambie por favor color a la hoja de cálculo. Clic derecho, color de etiqueta. Vamos ahora a consolidar por vínculos. Bien, una vez más, consultas, preguntas respecto a esto, respecto a la consolidación, dudas al respecto. Consolidación por posición, consolidación por rótulos de datos. Todo bien, gracias. Todo bien. Ok, bien, vámonos entonces. Le cambia, por favor, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta y vamos a la consolidación por vínculo. Este es un poco más diferente. Vamos a colocarle acá el tema. Consolidar por vínculos. Consolidar por vínculos. Estamos. Voy a quedar por acá en A3. Consolidar por vínculos. Veamos entonces. Una vez usted defina los rangos de celda, le haya asignado nombres a los rangos, ¿verdad? Nos mantenemos. Bien, vamos entonces nuevamente al proceso. Datos, consolidar. Me he trasladado a una hoja nueva, a una hoja diferente a la cual estaba. Voy a trabajar siempre con suma y voy a agregar las referencias. Enero-01. Agregar. Febrero, guión bajo 01, agregar. Marzo, guión bajo 01, agregar. Abril, guión bajo 01, agregar. Ahí están. Bien. ¿Qué función? Bueno, siempre suma. Vamos a activar rótulos de fila, columna izquierda y voy a activar crear vínculos con los datos de origen. ¿A qué se refiere esto de crear vínculos con los datos de origen? Si usted se fijó, ¿verdad? Creamos una consolidación por posición, creamos una consolidación por rótulos de datos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo hago un cambio, si yo hago una modificación en cada una de las tablas? En ningún momento esas consolidaciones que ya están creadas se van a actualizar, a menos, perdón, a menos que usted genere una consolidación a través de vínculos con los datos de origen. Ahí sí hay un cambio. Si usted en un momento pues, dice, no, en el mes de febrero, ¿verdad? El monto recuperado no fue de $100 para el código JP001, sino que fue de 200. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Según la documentación física que se ha presentado, no es esa la correcta. Hay que modificar. Al modificarlo, pues en la consolidación se actualiza. Aceptar. Ah, perdón, veamos, la referencia no es válida, me dice. ¿Les dio el mismo resultado a ustedes? Es que lo que sucede es que a todos les Excelente. puso 01 y era 02, 03, 04. Miren, ve. Cero. Enero sí Enero sí. 01, febrero 02, así sucesivamente. Tiene razón. Febrero 02. Oh, sí les funcionó a ustedes, ¿verdad? Enero, febrero, marzo. ¿Funcionó? Tres. Sí, colocando así los meses correctos, sí funcionó. Gracias. Abril. Enero, febrero. Ahí está. Voy a quitar esta. Abril. 4. Así va, ¿verdad? ¿04 o 4? Es 04. Va 01, 02, 03 y 04.
Ok, bien. Entonces activamos fila superior, columna superior y vínculos con los datos de origen aceptar. Bien, y ahí nos emite el resultado. Si usted se fija, bueno, prácticamente casi el mismo detalle de una consolidación por rótulos de datos a través de filas y a través de columnas. Ahora, acá la única diferencia es que va una actualización. Al lado izquierdo, ¿verdad? Se activan una serie de botones para poder expandir la información y poder visualizarla más a detalle, acorde está cada una de las tablas. Voy a modificar un poquitito lo que es el ancho de la columna, o pues aplicamos un ajuste. Al monto, a los centros. Vale. Y si yo hago clic acá en el signo más, mire, puedo visualizar la consolidación. ¿Sí? Acorde a los códigos, ¿verdad? Aquí se muestra en la parte inferior la sumatoria, en este caso, del código JP001. Si usted observa en la barra de fórmulas, aquí también aparece, mire, suma desde C4 hasta C14. ¿Ya? Me voy a la siguiente, 1410. ¿Sí? Y esto corresponde solo al código JP001. Hago clic en el signo más. En el siguiente se expande nuevamente y se muestra dicho resultado. ¿Bien? ¿Ya? Ahora bien. En cuanto a la actualización, veamos acá el ciclo primero. Aquí tengo, ¿verdad?, este dato y tenemos acá el total de JP001. Mire, 455 en 1410. Le voy a poner acá un color para que ustedes vean que vamos a modificar allá en las tablas de origen. JP001. Bien, me voy a las tablas. JP001, le voy a cambiar el monto recuperado, fueron $300. Enter. El monto recuperado en febrero fue de 50. El monto recuperado en marzo fue de 200. El monto recuperado en abril fue de 35. Enter. Ahí están los cambios que va a hacer, por eso se los dejé en color amarillo. Muy bien, me voy a consolidar por vínculo. Observe. ¿Eran los datos que estaban? No, pero a mí no me cambió, no sé qué hice mal. Ajá, a mí tampoco me cambió. Sí me cambió 1815, porque si me voy acá a la consolidación por rótulos. El JP 001. Por aquí tengo ¿usted Y se fija? cambia. ¿Qué cambia? Sí, a mí me cambió. ¿A dónde va a ir a cambiar? Ojo, mire. Por eso le dejé aquí en sombra amarilla. Mire acá 300. Escriba 300. 50 para JP01 en vez de febrero, 200 para marzo. Estoy anexando solamente el código JP001. Cheque. Ahora nos Sí, no vamos me a. cambió, siempre me queda en 455. Y lo está viendo acá en consolidar por vínculo. Aquí Sí. haga clic en el signo más o signo menos para ver la consolidación de solo, valga la redundancia, de solo ese código. Mire, aquí este debe de cambiar. Y me quedó bien raro a mí porque no.
Me salió solo JP001 y JP002. IRG001, PT001, AT001 y W001. Es que en el cuadrito de arriba me sale 1, 2, 3. Y a usted solo le sale 1, 2. Tres. No sé por qué. Y aquí estoy, acá en el punto número uno. Si hago clic en el punto dos, me va a aparecer de esta manera. Si se expande todo, al hacer clic en el punto 2, se expande toda la consolidación en base a cada código. Una sumatoria. A mí sí me aparecen todos los códigos, pero no me jala el vínculo. No me jala el dato de la consolidación. Se puede tomarle la foto a esta pantalla. En su caso, si hizo los cambios, agregó estos montos recuperados en cada una. Sí, así lo hice, los cambié. Vale, lo otro es, cuando crearon la consolidación por vínculo, ¿activaron el chequecito donde dice consolidar por vínculo? ¿Esto? ¿Activaron crear vínculos con los datos de origen? Creo Chequen que esto. sí, no me acuerdo. Revíselo, por favor. ¿Le puedo compartir pantalla, licenciada? Vamos. Veamos para revisar. Sí, ya está lista. Entonces sí, le di crear vínculos con los datos de origen. Vaya, mándeme la foto de las tablas originales, por favor. Sé lo que le digo que me sale este 1, 2 Vaya, ahí y está. no sé por qué me sale este acá. Y acá me sale este 3. Ajá, por ahí están todos los. Ajá. Dele deshacer, deshacer, deshacer. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Todo, 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 todo. Vale, regrese otra vez a consolidar por vínculo. Ah, no, pero aquí tendríamos que crearla otra vez. Si gusta, agregue otra hoja de cálculo al final. Después de hoja, agregue, haga clic en el signo más. No, no, no. Agregue una hoja nueva. En la siguiente. Vale. Ahí. Ubíquese en la fila 2, en la A2. Vaya, datos, consolidar. Vaya, enero-01. Agregar. Vaya, ahí está. Ahora febrero-02. Agregar. Marzo-03. Abril-04. Vale. Ahora ya activa, ajá, y es aceptar. Vale. Okay, hoy sí. Va, ahora váyase a consolidar por posición. Va a ver, aquí tiene 455 y 1410. Suba, va, ahí en esos amarillos, agréguele 200. En el siguiente eran 50, espérame, ya le digo. En el primero eran 300, en el siguiente eran 50, en marzo 200 y en abril. 350 en marzo. 200 y luego en abril 35. Bien, vaya, ahora vaya a la hoja. Vaya, haga clic en el signo más de JP01. Hoy sí. No, pero no le cambió a 455. Haga clic derecho sobre la consolidación. Clic derecho.
Acá. Sí, porque estoy viendo el JP001 que no le cambió. Ajá. Si ese mismo error tengo yo, que no me cambie. Ves otra vez a datos, consolidar. Datos, consolidar. Sí, porque nos tomó a bien cada uno de los rangos. Sí. Haga aceptar. No, dele deshacer. Pero qué raro, porque sí tendría que habérselos tomado. O sea, al hacer el cambio allá, haberlo actualizado en cada una de las hojas, tendría que haberle dado en lugar de. Y eso se me desconfiguró. Uy. Borre la hoja 2, borre esa hoja. Va, agregue una nueva. Va, quédese ahí en la A1. Va, otra vez datos, consolidar. La agregue. Hagamos una cosa, no lo escriba. No lo escriba, no lo escriba. Bórrelo. Va, esa es la flechita de color negro. Ahí. Haga clic en la hoja 1 y seleccione eso. Enter. Va a agregar. Vamos al siguiente. Haga clic en la flechita. Examinar. Acá otra vez en el. Vale, ahora, no. Ahora active fila superior, columna izquierda y vínculos. Crear. Aceptar. Aceptar. Ah, ya sé. Haga aceptar. Porque usted tiene el archivo como solo de lectura. Haga clic en aceptar. No, haga clic en aceptar. Eso también puede estar pasando tal vez con usted, José. Así. Probablemente, ya ahorita lo verifico, lo voy a guardar como archivo no. Ahí dice, mire arriba, consolidar solo de lectura. El archivo está como solo de lectura. Parte del documento sí se puede modificar, pero ya al hacer alguna actualización o modificación de datos, como lo que estamos haciendo, de agregar más valores numéricos a cada una de las tablas, ya no lo permite. ¿Por qué? Porque el archivo usted lo tiene como lectura. Guárdelo, por favor, archivo guardar como. Archivo, guardar como, por eso es. Ahí dice, consolidar solo lectura. Guarde nuevamente el documento, cámbiale el nombre. Clase, consolidar. Guárdelo en otra área. Haga ahora el proceso. Insertar, perdón, datos, consolidar. Va, ahora sí, mire, ya le aparecen ahí. Haga aceptar. Va, ahí está el JP001 695. Va, haga clic en el signo más de la fila 13. Ajá, ahí está. Vaya, vamos a ver otra vez el JP001. Váyase otra vez a la tabla original. Va, suba y ahí en lugar de 300, póngale 500. Allá en lugar de 50, 100. En lugar de 100, 200. Y en lugar de 15, 50. Entra.
suba. Siempre lo dejo con... Siempre lo dejo con los mismos. No se cambia. Y estamos en el JP001 mayúscula. Quiero ver el otro. Váyase a la otra tabla. Ajá, es el mayúscula, ¿verdad? Sí. Veamos en el 2. Váyase al 2 donde dice 15. Porque en el JP002 solamente creo que hay uno. Va, dele clic al signo más. Ah, no. Va, nos da 240. Váyase a la tabla original, a la otra. Y cambie el JP001 a un valor. Ajá, JP002. A los de Cambie. acá. No, ahí no tiene ninguno. J ah, ¿cómo no? Acá abajo Hay tiene. uno de 95. Ajá, cámbielo a 200. Abajo, abajo, hija linda. El penúltimo es 200. este. Ah, de la primera tabla. Tabla. De enero, ahí, fila 11. 200. Va, vamos a la siguiente. Un poquito más rapidito, por favor, que el tiempo sí nos está avanzando. No, 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 hija linda, siempre en esa. En JP02, en lugar de 15, fila 18, 50. Enter. Va, vámonos ahora a consolidar por vínculo, quiero ver. Esa es. Suba. No, yo creo que no es esa la hoja, ¿verdad? Se Sí, mantuvo esta es. igual. ¿Ah? Se mantuvo igual el JP02, Ajá. 240 y ese Sí, no no, perdón, cambió. perdón, no, la hoja, váyase a la hoja 1, es que usted ha creado varias. No, la otra, esa tendría que Ahí ser. sí cambió. Aquí sí, mire, váyase a la JP02, ya nos da 380 y 650, aquí lo está haciendo. Recuerde que creamos la primera, pero nos salió mal, porque estábamos con el nombre anterior donde usted tenía el archivo solo de lectura. Okay. Va ahí, le cambió. No, pero no borre estar ahí. Clase. Eso ya se lo ejecuta el mismo archivo, porque así se llama su documento. Bien, Jonathan, no sé si le funcionó a usted. Sí, a mí sí. Si gusta estar ahí, para que no se confunda, borre la hoja de cálculo que se llama consolidar. Ajá, y póngale el nombre a la nueva hoja que estábamos trabajando. Póngale el nombre de consolidar. Ya. Bien, voy a avanzar y quizás nos va a quedar pendiente una para el día lunes. Tengo acá la hoja de abril y junio. Mire, tengo estas dos hojas. Y pues vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Donde las tablas de datos están en hojas diferentes, no dentro de la misma, como lo acabamos de trabajar. Si usted observa, tenemos el control de pagos del mes de junio y del mes de abril, ¿sí? Por eso los dejamos acá en color celeste. La consolidación, ¿verdad? Funciona pues para obtener un resumen de la información, ¿verdad? De las tablas que nosotros tenemos controladas en un libro, en una hoja de cálculo. Ahora bien, esto funciona, ¿verdad? Cuando las tablas tienen la misma estructura, similar como lo trabajamos en el ejercicio anterior. Tres columnas, los diversos códigos de los cobradores. Las cantidades pueden variar, ¿verdad? En cuanto a cada uno de los meses. Aquí, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? La tabla que se encuentra en el mes de abril tiene la misma estructura, los departamentos, los empleados son los mismos. Pueden cambiar los números de horas, el salario inicial, el seguro, etcétera. Me voy a junio, lo mismo, mire, la misma estructura, departamento, empleado, con sus respectivas horas, descuentos, etcétera. Ahora bien,
Aquí tengo algo que dice consolidar, 3D. Ah, no, perdón, perdón, esta la vamos a hacer después. Sería totales planilla. Totales planillas. Aquí yo puedo hacer uso de una consolidación un poco diferente haciendo uso de fórmulas 3D. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, voy a ubicarme en suma total a pagar. Suma total a pagar. ¿De cuál columna? De la columna H. Yo ya tengo totalizada la tabla del mes de abril. Si usted se fija, lo tengo desarrollado en la fila 15. Aquí está la totalización. Lo mismo va a suceder con el mes de junio. En la fila 15 está la totalización del mes de junio, que puede variar, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez el departamento de ventas en abril tuvo ciertos números de horas y en junio tuvo otros, ¿verdad? Pero tienen la misma estructura. Ahora me voy a totales planilla. Voy a hacer acá clic, igual, suma, igual, suma. Voy a hacer clic en la hoja abril, selecciono la celda H15, presione la tecla Shift, cualquiera de las dos, ya sea la izquierda o la derecha, Shift, y sin soltar, ojo, y sin soltar, haga clic en la columna, perdón, en la hoja junio. Presiono Shift y sin soltar hago clic en la columna, en la hoja de cálculo que se llama junio. Mire, Denise, pero usted no seleccionó la celda del total a pagar de la hoja de junio. No, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque estos valores están en el mismo, en la misma referencia, en las mismas celdas. Si usted observa en la barra de fórmulas, aquí está la fórmula, lo puedo cerrar, dice suma abril, dos puntos, junio. Esto es como que si usted tuviera igual suma a 2, dos puntos, a 20, un rango de celdas. Aquí usted tiene un rango de hojas de cálculo. ¿Preguntas? Cuando yo me voy a totales de planilla, me sale igual suma y me aparece totales planilla H15. No me sale abril y junio. Y no, aquí están, pues, abril y junio, en la hoja de cálculo que le compartí. Aquí están, mire, abril y junio. Estas yo se las di. A menos que las haya borrado. No, no, no. Cuando me voy a total de planilla y presiono a donde estaba escribiendo la fórmula, a usted le sale igual suma, paréntesis, abril, y a mí me sale solo total de planillas. Por eso, porque yo indiqué en la celda de total de planillas, escriba igual suma, dije, abra paréntesis, se viene abril, hace clic en la celda H15, presiona la tecla Shift y sin soltar, haga clic en la hoja de junio. Lo voy a volver a hacer. Ahora acá solamente hacemos enter. Cierro el paréntesis. Enter. Mire, le apareció el resultado, 7096. Voy con el número de Sí, horas. me salió. Igual. Gracias. Suma. Abro paréntesis. Hago clic en abril. En el número de horas. Presiono la tecla Shift. Y sin soltar, hago clic en junio. Esto es uso de fórmulas 3D. Enter. Igual, suma, abril, AFP, shift y sin soltar,
junio. Mire, Denise, pero ¿por qué no saldría más fácil que usted nada más haga clic en la celda más, clic en la celda de la otra hoja? No, ya va a ver por qué. Voy al seguro. Igual suma, abro paréntesis, abril. Abril, ¿cuál era esta? El seguro. Seguro. Shift y sin soltar, junio. Enter. Ojo, aquí está el resultado. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Bueno, en el departamento, ¿verdad? A José yo le entregué la hoja de cálculo de abril. A Alberto le entregué la hoja de cálculo para que trabajara la planilla del mes de junio, ¿sí? Yo ya hice los consolidados porque tengo que entregar reporte semestral, por ejemplo, o trimestral. Tengo que adelantar mi trabajo. Ah, pero mire, Alicia se retrasó un poquito y hasta las 12 horas me entregó la nueva hoja de cálculo. Yo tengo que incorporarla para presentar el resumen. Entonces, mire lo que usted va a hacer. Aquí tengo esta hoja de cálculo, mire, que corresponde al mes de mayo. Entonces, esta hoja de cálculo usted la va a mover. Mire qué bonito. Vea los totales, vea el resultado que tiene. Si quiere, pues le puede tomar una foto. 7096, 918, 545, etc. Observe los resultados. Ahora usted toma la hoja de mayo, perdón, la hoja de cálculo que no tiene nombre, hace clic y sin soltar, arrastra, mire qué bonito, y lo coloca acá al centro. Mira, si yo me voy a totales planillas, ¿qué observa? Se agregaron a la suma. Se agregaron a las sumas, exacto, se agregaron a las sumas, ¿verdad? Usted pues en su área, en su departamento, usted le puede decir a la persona X, mire, va a trabajar esta hoja de cálculo con esta estructura, me va a hacer a calcular las horas, la FP, etcétera. A otra persona, ¿verdad? Al usuario B le va a dar otra hoja de cálculo. Entonces luego usted viene, empieza a recopilar todas esas hojas de cálculo para crear un consolidado. ¿Sí? Ahora, aquí usted ha trabajado rangos, mire, de hojas de cálculo. Este es un rango de hojas de cálculo. ¿Por qué? Porque tiene una hoja de cálculo inicial y una hoja de cálculo final. Ojo, esto debe de estar consecutivo, así como usted lo trabaja en la selección de rangos de celdas. Tiene que estar consecutivo, tiene que ser una selección adyacente para que nos funcione. Otro aspecto importante, que la estructura de las tablas debe de ser la misma y la ubicación donde están cada uno de los resultados debe de ser el mismo. Es decir, que la suma total a pagar en abril está en H15. En esta hoja está en H15 y en la última hoja está también en H15. Cámbiale el nombre a la hoja por mayo, clic derecho, color de etiqueta también. Bien, dudas o inquietudes, señores, vamos a dejar el consolidar 3D para el próximo lunes. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Estamos bien? Ok. Bien, ¿qué es lo que me va a mandar? Solamente me enviaría, por favor, la consolidación por rango. Aquí le pone su nombre, creado por y su nombre. Consolidación por posición, consolidación por rótulo de datos y la consolidación por hipervínculos. ¿De acuerdo? Esa es la que me enviaría. Bien, nos quedamos hasta acá. Gracias por su atención brindada, ¿verdad? A esta semana número
tres que culminamos, traten la manera de estar al día, ¿verdad? Con los laboratorios, con lo que es la secuencia del material didáctico, evaluados, ejercicios, tutoriales, y esto pues va a ir complementando su aprendizaje. Gracias, señores, nos estamos viendo el próximo lunes. Feliz descanso y un bonito, feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, igual, buenas noches. Igual, feliz noche. Gracias, licenciada, feliz noche.